Hello, good evening. Hola, hola, hola. Hello, good evening. Evening, can you hear me very well? Yeah, I can hear you. Okay, thank you very much. Okay, welcome. I'm still waiting for the rest. Let me see how many people do I have. Okay, I got 20. Ok, invitarles a que puedan encender sus cámaras y ya luego vuelvo a explicar el proceso que vamos a llevar. Buenas noches, ya estoy listo. Ok. Hola, buenas noches. Good evening, welcome. Thank you. Ahorita tengo 13 personas. Voy a esperar un momento que todos estén acá para compartir con ustedes todos los lineamientos. Toda esa información va a ser en español. Maybe some of you already speak English, but at the same time, I consider that I need to speak a little bit in Spanish, because some of you maybe it's the first time that you are going to study, or maybe you studied in high school a long time ago. For that reason, I'm going to explain in both languages. Como es un nivel beginner, voy a explicar las cosas en español, aunque tal vez se encuentre algunos que ya tienen conocimiento, pero respetando el nivel, voy a ir acompañando a todos en el proceso para que así no se me quede nadie. Así es que tranquilos, sean todos bienvenidos. Yo tengo mi lista de asistencia. Antes de iniciar, me gustaría saber si ya todos descargaron el manual que usamos.
Si no lo han hecho, me van avisando, por favor. Ok, por ahí me dice Dani que no lo ha hecho todavía. Y déjenme ver si se los puedo compartir a través de esta plataforma. Let me try to do it. Hold on a second, please. Ok, por ahí se los he compartido en el chat de Zoom. Me van avisando, por favor, si lo pueden descargar. Si no se les hace factible, lo voy a hacer a través del grupo de WhatsApp. Pero necesito que me confirmen si pueden o no pueden. Hola, fíjese que yo no puedo descargarlo. Estoy desde la compu, pero no se puede. ¿Qué le dice? Que no es compatible, dice. Como que ha usado un programa y yo no lo tengo. Ok, permítame un segundo, voy a cambiar entonces. Bueno. Yo sí lo he logrado cargar. Sí, generalmente... Depende quizá del sistema operativo que use en su teléfono. Le va a dar la opción de poder hacerlo. Pero déjenme buscar otra alternativa. ¿Alguien más tuvo problemas para hacerlo? Me van avisando, por favor. Revisen su grupo de WhatsApp, ahí se los he pegado también. Posiblemente se les sea más fácil ahí.
¿Sí pudieron? Hola, sí, yo sí ya pude. Gracias. Ok, perfecto. Okay, sí se puede. Okay, let me start now. The first thing that I need to do is just to introduce myself. Hello, my name is Matt Lasso. I'm going to share with you my info in order that you can get familiar with my background knowledge. Okay, let me share with you. Okay, I am going to explain you this in Spanish. Voy a explicar toda la información básica, luego paso a la lista dando tiempo a que los que no han llegado puedan conectarse. Por favor, me van diciendo si pueden ver mi presentación, por favor. Sí, se puede observar. Sí, se observa. Thank you. Sí, correcto. Lo visualizo. Okay. This is my info. My name is Matt Lasso. This is my personal background. Ahí puedes leer mi información. Tengo una licenciatura en idioma inglés, una preespecialización en inglés técnico especializado. Así también cuento con una certificación TESOL de la Universidad de Maryland. Cuento con una licenciatura en administración de la Universidad de El Salvador. Algo relacionado con el talento humano y la gerencia global. He trabajado como tutor de inglés para Rival International, que es la empresa con la que estamos. En este momento, también soy docente de inglés en educación media. Con Minel, he trabajado tutor online de la Universidad de El Salvador y fuera del país también he trabajado como office manager en una compañía llamada RDI International. Es como parte de mi información. Ahorita ya me ven sin el mustache. Van a decir, no, no es él, no se parece, pero sí, ya, ya. Ahorita estamos en otra fase, ya no andamos. La barba y el bigotito ahí por la calor. Entonces, esa es como la información general. Ok, referente a tareas y evaluaciones, cuando tenga una duda, por favor, me va preguntando para que vamos aclarando. Es necesario obtener el 80% del promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Eso es sumamente importante. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Pregunto, a estas alturas ya tienen ustedes un correo electrónico donde se les indica o se les envió un link para que usted acceda a esa plataforma. ¿Cuántos de ustedes ya lo hicieron? Yo ya lo realicé. La activación del usuario previo. Sí. Les va a aparecer, bueno, ya les voy a mostrar cómo les va a aparecer la plataforma más adelante. Ahorita estoy dando la información general, luego podemos hacer las aclaraciones necesarias de cómo va a ser. Ok, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes de la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Es decir, desde hoy, desde el tema que se vea hoy, ya habrá la primera tarea. Esa va a estar alojada en la plataforma. Por eso es necesario que ustedes sepan accesar a ella. Ahí aparece también una fecha probable de la fecha límite para terminar el examen medio, el midterm. Ahí le he puesto que es el 2 de junio. Sí, antes de la medianoche. Generalmente se hace después de la segunda semana. Por eso tenemos esa fecha.
La fecha límite para terminar el examen final, o the final exams, es el 9 de junio, que es cuando terminamos el módulo, antes de la medianoche. Luego, explica, el manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Es decir, vamos a utilizar más que el manual y mis presentaciones. No puedo usar, por ejemplo, vídeos de YouTube y cosas así porque hay restricciones, no podemos hacerlo. Solo usamos el material que nosotros tenemos o de lo que yo tengo licencia para poder compartir con ustedes. Ok, aquí tengo los requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Veo que la mayoría lo tiene. También aparece algo ahí. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente, el verbo de su nombre. En este caso tengo los 20 completos. Y algo muy importante, cámara encendida durante toda la sesión. Eso es algo que debemos de comprender desde el inicio. ¿Sí? Entonces yo esperaría que al momento ya de ver esto, pues podamos poder hacer y seguir las reglas que nos van dando. Otra cosa, minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Qué significa esto? Que al momento que voy a hacer la participación, si hay un televisor con volumen alto, tengo que controlar eso antes de abrir micrófono para que no me dé un feedback acá ni le dé también a los demás compañeros. Ahí tenemos que tener mucho cuidado en eso porque si abrimos micrófono se nos olvida, ya ha sucedido, pues aquí oímos todo lo que está pasando donde está el micrófono abierto. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y algo importante también es la participación activa. El idioma, cualquier idioma, no se aprende solamente de estarlo oyendo. Hay que practicar, hay que producir sonidos. Y eso es precisamente una de las características de nuestra empresa, que tratamos de involucrar a todo el mundo para que pueda desarrollar todas sus habilidades necesarias que luego le van a ayudar a cambiar su vida, porque de eso se trata. Ok. ¿Preguntas con la anterior? Ahorita podemos hacer las preguntas. Si hay alguna pregunta referente a la lámina anterior. No, ¿no hay preguntas? Yo tengo un comentario. Ok. Sí. Mi trabajo tiene un horario rotativo, ¿verdad? Entonces, hay días en los que yo no podría encender la cámara porque estoy trabajando y como soy recepcionista, entonces se me dificultaría estar en videollamada. Ok, I got you. En esos casos, usted me va a reportar a través del grupo de WhatsApp qué es lo que sucede. Usted me va a decir con previo aviso, fíjense que este día no puedo porque todavía estoy en mi trabajo, y usted le va a colocar ahí a su nombre la palabra oyente. Pero significa que siempre va a estar atenta a lo que vamos a hacer. Desde luego que todas las clases, esto que estamos haciendo ahorita, está quedando grabado, esto se sube a un canal de YouTube que la empresa tiene, y ustedes ahí van a poder retroalimentarse, ver la clase otra vez. Eso es sumamente importante. No sé si le queda claro lo que expliqué, ¿cierto? Sí, gracias. Sí, perfecto. La siguiente parte se refiere... Se refiere a la asistencia. Asistencia al 100% de las clases. Cumplir los 120 minutos. Clase. Genera asistencia efectiva por cada sesión. Es decir, en la asistencia que nosotros pasamos, tenemos un sistema que mide exactamente cuántos minutos usted permanece conectado. Algunas personas
pueden pensar y decir, solo voy a entrar, me registro y luego me salgo y al final entro y ya. Eso es bien complejo porque, como ya dije, nosotros tenemos un sistema de medición que lo hace en minutos. Entonces, al final de cada sesión nos dice cuántos minutos estuvo cada persona conectada. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 p.m. y 9:40 p.m. En este caso, yo expliqué a ustedes, estoy justamente 8:20, pero voy a terminar de hacer la explicación para luego comenzar la asistencia. Ojo con lo siguiente, se tomará como válido el escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Eso es como norma. En el caso, por ejemplo, de lo que mencionó la compañera, vamos a buscar un mecanismo con tal se pueda oír su voz cuando ella diga presente o present en inglés. Pues así se va a tomar. Luego aparece las sesiones 1 a 1 disponibles. Cada participante le será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Es decir, desde hoy, el que aparezca el número 1 en la lista va a tener esos 10 minutos. Pero pasa lo siguiente, que algunas veces, yo sé, salimos cansados de trabajo, todos trabajamos durante el día, y dice, a mí me toca, pero yo me cierro mi cámara y no voy a estar ahí. Entonces ya esas son cuestiones muy personales y pues al menos nosotros dejamos registro de que si se les hizo el llamado. ¿Ya? Y eso se les va asignando de acuerdo al orden que tenemos en la lista. Eso así va. Tenemos justamente 20 sesiones. Tenemos 20 asignaciones, no podemos tener más. O que alguien se va a repetir, difícilmente. Así que ahí es de aprovechar eso. Y la última parte que sí quiero que me le preste atención, dice permisos no disponibles. Es decir, así es el sistema. Y eso ya está así establecido. Así es que a veces hay reclamos y me dicen, mire, dije que yo mandé permiso, pero me aparece falta. Ya dijimos que para tomar válida la asistencia, debe de usted con su voz decir presente. Le recomiendo que quienes salgan tarde de su trabajo, conéctense. Tal vez no van a llevar su cámara encendida, pero al momento de oír su nombre, usted va a contestar. Y cuando ya llegue a su destino, usted enciende su cámara y comenzamos a interactuar. ¿Preguntas hasta acá? Hello. Por el momento no tengo ninguna. De mi parte tampoco tengo preguntas. Pero es continuo. Continuamos entonces. La plataforma en la que estamos en este momento se llama Zoom. ¿Cuántos de ustedes ya la habían usado antes? Okay, yo ya la he utilizado en algunas ocasiones. Ah, ok. Permítame un segundito que aquí está pasando. Ok. Ahí aparece, tenemos un botón de silencio, o sea, el mute. Tenemos que saber dónde está la cámara. En esta parte, no sé si logran ver mi cursor del mouse. ¿Sí se puede ver? Sí, se mira. Ok, en esta parte tenemos cómo encender y apagar la cámara. El micrófono igual, solo damos clic sobre la imagen que aparece el micrófono y nos va a aparecer. Habrá un momento que van a tener que compartir pantalla, van a darle clic justamente en este botón de color verde. Por ahí aparecen las reacciones. Cuando usted vaya a participar, usted va a dar clic ahí. Ahí elige una manito y usted de esa forma levanta su manito. ¿Ya? El chat ya también aparece por ahí.
donde usted escribe cualquier cosa que necesite. Algo muy importante cuando hablamos de los breakout rooms son salas que yo creo para ponerlos, por ejemplo, hacer un diálogo. Yo le asigno, hay un sistema aleatorio que tenemos que asigna a las parejas y justamente se crean, si por ejemplo son 20, creo 10 salas, hay dos personas en cada sala y ustedes pueden interactuar juntos. También tenemos el botón de Ask for Help. Si usted está justamente en un breakout room y necesita ayuda, usted solo presiona ese botón y automáticamente me aparece a mí y yo entro a verificar qué es lo que está sucediendo. Algo muy importante es el respeto ante todo. Recuérdense que es un proceso que vamos a llevar. Algunos posiblemente ya tengan conocimiento y nociones. Para algo otro puede ser un tanto complejo, pero tienen la buena disposición de querer aprender. Y ese es el inicio de todo, tener el deseo de querer aprender algo. Y para eso, pues, habrá que hacer algún esfuerzo, ¿no? Y ahí tenemos ya lo que sería la primera clase, dice Beginner Module 1. Ya luego vamos a hacer la proyección. Ahorita lo que necesito es checar la asistencia para que vayamos hablando sobre el proceso. No sé si hasta este momento tengan una pregunta para podérselas evacuar, porque ya comenzando el tema será como más complicado, porque sí, al momento de iniciar, ya vamos a tener que centrarnos justamente en lo que vamos a ir a hablar. Así que ahorita en lo que me ubico en la asistencia, ustedes pueden consultar lo que consideren conveniente. Con lo de las plataformas, no sé si nos va a brindar más información porque sí, yo no la he revisado. Y, o sea, porque usted dijo que iba a poner lo de las tareas y todo eso, ¿verdad? Ya están ahí alojados. Ok, gracias. Las tareas ya están ahí. Entonces, por eso les consultaba que si ya tenían, si habían revisado su correo para saber exactamente si ya han activado, porque eso hay que activarlo, ¿no? En lo personal, sí, no lo había revisado porque como yo también estoy estudiando, ¿verdad? Okay. Entonces, como que casi no me queda un poquito de tiempo estar revisando tanto el teléfono. E igual, como paso en la universidad, se me hace, o sea, como un poco difícil, pero ya lo voy a revisar. Sí, es bueno hacerlo para que no se les acumulen las actividades. Porque estar haciéndolas todas, no crea que son unas actividades bastante largas. Pero en cierto modo hay que prestar un poco de atención para poder resolverlas. Eso es lo que sucede. Entonces, por simples que parezcan ellas, siempre tienen un poco de dificultad. Déjame ver si aparece. Del libro. Bueno, vamos a ver si son ustedes o no son ustedes. Entre ustedes tengo a alguien que se llama América Elizabeth Cruz. Alguien que se llame Diego Antonio Rodríguez. Presente. Ah, ok. Se complete. Vale, entonces sí, yo un tacho para que usted pueda ver la plataforma cómo funciona. Ok, me dice si puede ver lo que estoy tratando de mostrar. Sí se puede. Ok, aquí este es el libro de calificaciones. Aquí aparecen ya todos sus nombres, aparece
HW01, esta es la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. El promedio de tareas, aquí aparece la nota del midterm exam. Y aquí me aparecen ya todos los nombres de ustedes. Ahora, ¿dónde está, por ejemplo? Esto no lo van a ver ustedes, eso no les aparece. Ahorita les muestro eso, porque incluso aquí en la plataforma usted puede descargar las actividades. Aquí déjenme ver exactamente qué sucede. Estoy viendo que está demasiado grande. O sea, que estoy pegado al servicio que no es. Ok, ahí está. Tenemos la sesión 1. Bueno, ya la cliqué ahí en su primer de regreso. Para que ustedes puedan ver. Así les va a aparecer sesión 1. Y aparecen 5 preguntas. Usted va a dar clic justamente acá. Cuando eso suceda, le va a aparecer justamente esto. Ahorita, como no hemos subido ningún video, no le va a aparecer ninguno, va a aparecer otra cosa. Va a aparecerles esto mismo. Y va a decir, wow, pero el teacher no es ese, no es así. No, 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 tranquilos. Yo tengo que subir el video. Tan pronto termino hoy, yo subo el video. La actividad 1 aparece, la que usted tiene que hacer. Donde está este símbolo, es donde van a estar alojadas las clases, las grabaciones. ¿Sí? Y donde aparece el lápiz, es donde sí están las tareas. Si yo hago clic aquí, aquí aparece, miren, tarea 1. Y aquí están ya las actividades que usted tiene que hacer. Ahí aparecen varias preguntitas. Usted solo va a elegir cositas simples. El día de mañana va a aparecer en esta tarea 2. El miércoles en la tarea 3 y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? ¿No? De mi parte no hay preguntas. Bueno, vamos a pasar la lista y necesito que avancemos porque ya estamos así como atrasados. América Elizabeth Cruz, ¿estás ahí? Si no está. Y si está y no responde, ahí tenemos problemas, aparece una asistencia. Blanca Esperanza Tobar López. Presente. Ok, present, thank you. Brian David Ramírez. Presente. Ok. Dani Carolina Martínez. Presente. Diego Antonio. Presente. Edwin Alexis. Presente. Ok. Giovanni Antonio. Giovanni. Giovanni. Not here. Ingrid Geraldina. Geraldina Calderón. Presente. Okay. Jonathan. Jonathan Steinle. Presente. Okay, two. José Carlos. José Carlos Martínez, presente. Ok. Martínez Portillo, ¿cierto? Sí. Ok, thank you. Ahorita van viendo más o menos dónde, en qué posición de la lista ustedes aparecen. José Luis Beltrán. José Luis. A la primera, no. Ok, Karen Michel. Presente. Okay. Carla Lisset. Presente. Catherine Marisela. Catherine. Presente. Okay.
Lilian Soraya. Presente. Mayra Eunice. Mayra. I don't see. No veo un nombre. Mauricio Antonio. Presente. Okay, is there. Yeah. Roxana. Presente. Aquí presente. Suavecito, se le dio suavecito. Ok, recuerden que el hecho de pasar asistencia también nos ayuda para poder monitorear si están funcionando bien sus micrófonos y todo lo que vamos a necesitar más adelante para ajustar incluso el volumen, porque algunas veces está demasiado alto y tenemos ahí que llevar un poco de control, ¿cierto? Ok. Roxana Elizabeth. Roxana Elizabeth. Son otras Roxanas. Sí. Ya Roxana Álvarez ya está. Ahorita necesito a Elizabeth. Creo que como ya tengo dos Roxanas, creo que a Landa Verde le voy a tener que decir Elizabeth. I don't know if you agree with me. It's up to you, but we are going to talk about that later on. Luego hablamos de los nombres que le gustan. Ahorita estoy diciendo tal como aparecen acá, pero ya me di cuenta, por ejemplo, en el caso de quién fue. Por ahí vi a alguien que no tiene su primer nombre, sino que le gusta el segundo. Sara Alejandra. Presente. Ok, is there two. Ok, ¿alguien hizo falta? No. Okay, what we are going to do first is that we are going to introduce ourselves. Lo primero que vamos a hacer, se van a autopresentar. You are going to include all the information that you consider that we can share with the group. You can include your name. It's gonna be quite easy. You are going to say, hello everyone, good evening. My name is Matt Lasso. I work in a high school and different universities too. Usted va, se va a extender hasta donde usted quiera, ¿sí? Eso es lo primero, simple. Cada uno de ustedes hará lo que pueda hacer. Así es que tranquilos, no estén afligidos, preocupados, y van a decir, ay, mire, ya vamos comenzando, ya nos puso a hablar, yo no sé cómo decir. Tranquilos. Pero necesito primero oírles sus voces para luego ya pasar con lo que realmente vamos a hacer. Ok, lo vamos a hacer de forma voluntaria. Solo a través de las reacciones que tienen ahí, ustedes me van a levantar la mano. Ahí dice right hands. Ok, perfect, I got the first one. José Carlos, go ahead, sir. Good evening, everybody. My name is Jose Carlos. I live in Alegría, Usulután, but I work in Chalatenango. And I know I am very old, 51 years. And I like to be here. Okay, thank you. Very good. Somebody else? Can continue. Hello, lo voy a hacer yo. Ok, hold on a second. Siempre en el... Hello. Ok, permítame un segundo. Siempre sí. Necesito que nos acostumbremos a levantar la mano para que... Ah, va. Ok. Es como una norma para que cuando llegue el momento de hacer una participación no vayan a hablar dos o tres al mismo tiempo. ¿Ya encontró dónde hacerlo? ¿Perdón? ¿Encontró dónde... ¿Dónde está el botoncito donde dice reactions? Sí, ya. Ya lo hemos usado cuando fue lo de la pandemia, pues aquí estuve tocando dar clases. Ah, ok, perfecto. Sí, ya.
Okay. Ya lo sabemos manejar un poco. Okay. Vaya. Hello, my name is Roxana. I live in Quetzaltepeque. I work in the school with high school kids. Okay. Thank you. That means that you are a teacher. Sí. What do you teach? What subject? ¿Perdón? What subject do you teach? Ay, no lo entiendo. ¿Qué materia enseña usted? Ah, pues con los niños pequeños ahí doy de todo. Sí. Ah, okay. Ajá. Okay. Thank you. Somebody else wants to do it? ¿Alguien más? Tengo a Ingrid Calderón. Okay, Ingrid. Hello, my name is Ingrid Calderón. I am degree in tourism, living in Sonsacate, also hotel, working in a hotel. Are you working in a hotel? Okay. Somebody else wants to do it? Ok, de ustedes depende de que esto fluya. Recordemos que trabajar en forma virtual es sumamente diferente. Debemos de estar activos para que no se me vayan a dormir. Más después de una faena larga de trabajo, necesito que todos estén en participación para que no se me duermen. Si no, terminará la sesión y va a aparecer uno por ahí que va a estar sobre su computador o su teléfono. Okay, Mauricio. Go ahead, Mauricio. Hello, good night. My name is Mauricio Rojas. In the world and the enterprise, Cafe OH and the farm on the coffee in Concepción de Ataco. Okay, perfect. Ataco. Blanca Esperanza. Hello, good evening. My name is Blanca Esperanza. I live in San Juan Opico. I am teacher primer grado. Okay. Yes. Elementary school, we said. Elementary school teacher. Ok, son cositas, vea que son cositas pequeñas que van apareciendo, pero les recomiendo que tengan ahí en su cuaderno para que vayan anotando y así se van haciendo de más vocabulario. Ok, Jonathan Pérez. Hello, good morning everyone. My name is Jonathan. I live in San Salvador and I work in ProBúsqueda. I wish our learning a new language, especially English. Okay, really? Only that. Okay. Edwin, your turn, Edwin. Los que ya van participando pueden ir bajando su manito, por favor. Ahí mismo en la reacción aparece el botón. Ok, thank you. Edwin, it's your turn. Hello, my name is Alexis Perez. I am from Talnique, La Libertad. Ok, thank you. Brian. Good night, everyone. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay. Okay. My name is Brian Ramirez. I am 29 years old. I live in Lower the City. I work at Central American Delivery Call Center here in San Salvador City. Part of my hobbies is video games or cooking for the family or friends. It's a pressure and to greet you. Okay, thank you. Somebody else?
Okay, Karen. Hello, my name is Karen Espinosa. I am 23 years old. I live in San Juan Obispo. I study international marketing. Thank you. International marketing, that means that you need to have a good level of English in order to develop your career, right? Okay. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Yo sé que sí faltan. Diego. My name is Diego Rodriguez. I live in San Salvador. I am 28 years old. Okay, thank you. Sigue Catherine. Good night. My name is Catherine. I live in San Salvador. Okay, thank you. Who's missing? Dani? Carolina, are you there? Hello, my name is Dani Carolina Martinez. I live in Alegría. I live in Alegría. Okay. Somebody else? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya no me falta? Ah, Carla, dice. Hello, everyone. My name is Carla. I live in San Salvador. I work in this distribuidora MH Style. I am administrative assistant. Okay, very good. Mario, voy a pasar todos. Bueno, si alguien nos falta. Veamos quién es el que falta. Ahí está, Sara López. Hello, my name is Alejandra López. I live in Lourdes, Colón. I work in Merliot. Okay, thank you. Wow, I have a variety of level tiers. As I told before, I'm going to try to get a good post to every one of you because not all you have the same level. Bueno, como dije al inicio, voy a tratar de ir como a un ritmo que todo el mundo pueda comprender para que podamos desarrollar las habilidades. Como ya dije, este es un nivel principiante. Para los que ya tienen algún conocimiento, les voy a pedir que tengamos paciencia. El objetivo es ir acompañando a todo en el proceso. Es decir, si usted ya tiene sus habilidades, pues felicidades. Y lo único que le voy a pedir es que seamos un poco pacientes para que todos puedan desarrollar, como ya dije, lo que se pretende. Okay, let me show you this first. Okay, I'm going to start with this shot. A person will never make a mistake, never try anything new. This quote was said by Albert Einstein.
Ok, me gustaría que alguien me diga qué es lo que comprende de lo que acabo de leer. José Carlos. Dice, la persona quien nunca ha cometido un error, nunca ha tratado de hacer algo nuevo. Creo yo. Ok, sí, está bastante cerca. Bastante, bastante cerca. Una persona quien nunca ha cometido un error, nunca trata de hacer o ha tratado de hacer algo nuevo. ¿A qué nos lleva este pensamiento, digamos así? ¿Qué se comprende por ahí? Díganos, don José Carlos. Yo creo que todos, mientras vamos tratando, nos vamos equivocando y los errores aprendemos. Y si no lo hacemos, no nos equivocamos, no vamos a aprender nada. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, don Jonathan. Más que todo de los errores. Hay que aprender de los errores, saberlos analizar. Y es más que todo la capacidad o la madurez de todos para poder levantarlo. Porque en el caso del inglés, creería yo, es el miedo más que todo al vocabulario. Porque creo que escribirlo o leerlo es algo que nos facilita a la mayoría, pero el talking es ahí el inconveniente. Ok, thank you. Brian. Sí, apoyando bastante lo que decían los demás compañeros, parte de decir, vea, que simplemente uno ya tiene los conocimientos, creo que lo ideal es poder poner en práctica muchísimas cosas. Todos tenemos capacidades, como decía el compañero Jonathan antes, quizás unos pueden aprender el inglés de una manera un poco más didáctica, técnica o solamente escuchando, y cada uno tiene sus fortalezas. Cada uno sabe más que todo aplicar el inglés o tiene su fortaleza en el inglés en escuchar, otros en hablarlo, otros solamente en tener el conocimiento técnico. Pero si uno no se quita ese miedo, nunca va a salir de ahí. Y a veces a algunos nos cuesta bastante salir de esa zona de confort. Pero creería que si uno se esfuerza y creyendo en sus capacidades y con la ayuda correcta, pues se puede salir adelante. Ok. Sí. I shared a file in a WhatsApp group. I don't know if you already checked it. Por ahí les compartí un archivo en el grupo de WhatsApp. No sé si lo vieron. Eso les va a ayudar mucho. Habla de classroom language. The beginning of the lesson, you are going to find how you are going to say good morning, how are you, the way that you are going to introduce yourself. You have a lot of information there. Ahí tiene, mucha información referente a diferentes pasos que hay que hacer y seguir. But let me show you something now. Déjeme mostrarle también. Okay, this is the material that we are going to use. Let me show it here. Sí, aparece estructural material que vamos a utilizar.
And this is the class number one. In every lesson, you are going to find out the activity number one that is called Let the Star. Right here, we are going to have different questions and topics in order to start our class. But in this case, let me share something else. Maybe you already know this term, but you are going to use it. Okay, just tell me if you can see it. Hold on a second. Yes. Okay. We are going to take a look at this, maybe in a hurry, because I guess that some of you already know it, but I don't know if all of you know it. Okay, the first one say, hi, my name is, it's a way how you can introduce yourself. I come from. Imagine if you are in a different country, you are going to mention the name of the country. I live in, you mentioned the city, you already put in practice this. You are going to mention the age. In English, we don't use the verb have. En inglés no usamos el verbo tener para referirse a nuestra edad. No puedo decir I have. No, sino que am. Y si alguien tiene 25 años, dice, I'm 25 years old. ¿Sí? Como me voy moviendo así un poco rápido, me gustaría que, si estoy yendo demasiado rápido, me van haciendo ahí una señal de alto para poder ir retroalimentando. Parto de que lo que estoy haciendo es como un review, pero si para alguien no es review, pues me va avisando. O hay alguna frase que no la puede comprender muy bien, me puede hacer la pregunta. Okay, and the next one said, there are the number of people in your family. For example, this one is used for plural. There are 5 people in my family. Yeah, and you can continue using it. There are 20 students in my classroom. And so on. My mayors. Is this is when we study something specific, we call it major. Cuando estudiamos algo específico, si alguien estudia contabilidad, por ejemplo, my major is accountant. My favorite subject is, we have the subject here, physics, math, music, science, literature, biology, English, geography, chemistry, when we talk about subjects. Okay. What else? My hobbies are, you are going to speak in plural. You are going to mention more than one. And let me see, we have the hobbies here, reading books, newspaper, playing computer games, badminton, tennis, surfing, the internet, collecting a stamp, coin, listening to music, chatting with best friends, go shopping, go camping. When we talk about hobbies, we can use this list too. Okay, what else do we have here? In my free time, I also enjoy, you can add sports. We have volleyball, we have badminton, tennis, yoga, cycling, running, fishing. And when we talk about measure, we have accounting, our economy, history, humanities, what else do we have? Marketing, journalism, sociology, and philosophy. And what else do we have here? Let me see. Oh, well, if you are going to talk about like and dislike, you are going to say, I like, or I don't like, or I dislike, or you can say, I hate. Do you know what is the meaning of this word? ¿Saben lo que significa hate? ¿Sí? Lo contrario de love. Yeah. Okay.
Okay, so something else that you can add, my favorite food or drink is, you can use this too. I like, if you are going to talk about movies, you can talk about action movies, comedies, romance, horror, drama, thriller, and cartoons. What else? My favorite singer or band is, and you can talk about that too. I sometimes go to, you can mention the places. I like it because when you use because, it's because you are given a reason. For example, here, I had a beautiful memory here. This is one of the most beautiful places I visited. Te puede decir, este es uno de los lugares más bellos que he visitado. It's very important and necessary. I love to improve my English skills. I want to learn more about this language. I love this job. Well, this is a good vocabulary in order to start the conversation. And well, I study English because you are given a reason. I've been learning English for or since. Yo he estado aprendiendo inglés por tanto tiempo o desde qué tiempo. Luego, I would like to be a, you are going to talk about jobs and profession. Because in this, in the case that you are studying something else, like the lady that talked about that. Okay, before to go to the next slide, I would like that some of you try to use this information and try to speak a little bit in order to see how you can deal with this information. Antes de pasar a la siguiente lámina, me gustaría que dos, tres, cuatro personas hicieran uso de alguna información que tengo aquí y ver cómo pueden jugar con ella, creando alguna información. Okay, don Jose Carlos. Okay, my favorite food is pizza. My favorite band is U2, the best band in the world. I like my hobby is reading books. I don't like the football. I hate that. Okay. Thank you. You talk about your favorite food. Okay. Don't forget that word. You have to pronounce it that way. Favorite. And when we talk about football, right here, we need to understand that we are going to say soccer. Soccer is different. The soccer league. Because when we talk about football, it's different. Okay, but don't worry about that. Okay, next, somebody else wants to talk about this. Alguien más quiere poner en práctica lo que acabo de leer. Esto es un común review lo que estoy haciendo. Okay, who wants to do it? ¿Quién? Mauricio. There are seven people in the family. My manager's accounting. My whole are reading books on the software and the internet. Okay, thank you. Roxana Alvarez. My favorite singer is Ricardo Arjona. Okay. My favorite food is pupusas. My favorite drink is water. Okay, water. Okay, somebody else. Brian is there. Yeah, my favorite food is a sushi. My favorite singer is Alicia Cara. Sometimes
My favorite hobbies are playing computer games, for example, and my favorite sports is soccer. Okay, thank you. Okay, do you remember that at the beginning I told you that I need active participation of all of you, and that way you are going to develop the skills? Al inicio de la presentación yo les dije que necesito la participación activa. Posiblemente usted todavía siente temor, no voy a equivocar, ya hablamos de que de los errores le vamos a sacar el mejor provecho posible. ¿Sí? Ok, veamos a Roxana, me levanto la mano otra vez. Sí, es que tengo una duda. Okay. Cuando se refiere aquí en la lámina que está en la pantalla, majors, ¿a qué se refiere? Cuando estábamos hablando de majors. Ajá. Son como la ciencia, las ramas de estudio. ¿Sí? Alguien puede ser filósofo, sociólogo, contador que estudia arte, economía, historia, humanidades. Se refiere precisamente a eso. Gracias. Ok, so Maria, want to ask something? No? Ok, otra cosa antes de que participe don José Beltrán y Jonathan, usted puede ir haciendo sus capturas de pantalla y usted las va guardando, porque no ajustamos a escribir todo a él. Entonces usted solo va haciendo los screenshots y de esa forma va almacenando la información. Don José. Don José. Hi. Sorry for coming late. My name is José Beltrán. I like playing football. That's it. Okay, thank you. As you can see, you can use a different vocabulary than the one that I have here. Okay, but let us continue. Okay, let us talk about greeting, formal and informal. Okay, this is very common. We have informal greeting. Somebody say, hey, what's up? Howdy, how are you? Hi, what's new? What's going on? How it's going? How we're seeing. But in our case, we are going to focus in formal greetings. Aquí hago una aclaración. He presentado esta lámina para hacer como una comparación de los saludos informales. Nosotros estamos haciendo uso del inglés académico, nos vamos a centrar en lo formal, pero también necesitamos la otra parte, saberlo, ¿sí? Okay, informal, we have hello, Mary, hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. What are you doing? Nice to meet you. How is it going? This is quite easy for you, right? How we are going to, for example, use this one, good evening. At the moment that we see each other here, we are going to use good evening. At the moment that we finish our classes, you are going to say good night, because I'm going to close the platform. For that reason, we are going to use good night, but not at the beginning. Okay, any question about this? No? Okay, I guess it's really clear. Okay, greeting in English. Oh, take a look at this. We have AM, PM, and at midnight too. I got good morning, good afternoon, and good evening. Es lo que estaba diciendo. I got midday right here at 12 o'clock. At noon, if you want to say in that way. For that reason, I got morning, I say good morning, good afternoon, good evening. And right here, the sunrise, when you say good morning, this is
This is the day. This is the sunset, la puesta. This is night. And also take a look at this. Good morning if you wake up very early in the morning, right? But take a look at this. Hi is informal. The formal is hello, common greeting for any time of the day. And right here, take a look. Good night. Lo que explique, good night is only used when you leave. Say goodbye or go to bed. Good night lo vamos a usar solamente cuando ya nos retiramos, decimos adiós o nos vamos a la cama. Al momento que todos nos presentamos aquí, vamos a usar este que sería good evening. ¿Sí? Y cuando ya nos vamos a despedir, entonces sí vamos a usar good night. ¿Preguntas hasta acá? Esto es básico y es un review. Okay, luego ya, yeah, I already talked about this. You have day and night, as you can see it here. I got morning, I got afternoon, I got the sunset here. This is evening. I got the midnight here at 12 o'clock. And this is the dawns. This is the sunrise too. Okay, I guess this one is really clear too. Okay, we have some farewells, some algunas despedidas. Good night, goodbye, bye, see you later, see you. I don't know if you have any question about this. Creo que, okay, José, tiene una mano arriba, no sé si es que no la bajó o que tiene una pregunta. ¿Cómo? And we are going to start talking about this. Sorry. Okay, don't worry. We have the verb to be. And we have three different ways. I have am, is, and are. This is called the thinking cap. I need that some of you tell me how we are going to use, for example, or create a sentence using am. Some of you are going to create some sentence using is, and the rest can use are. Okay, give me some examples. Jose Carlos. Example, I am. He is, she is, it is, and are, you are, we are, they are. Okay, nice. But what I want is that you give me a sentence using only am. I am Jose Carlos. Okay. Somebody else using is. He is my friend. What about are? They are the students. They are students. Okay, thank you. Somebody else? ¿Alguien más? Sí. ¿Somebody else? Okay, hold on a second, please. Let me shift up the chat. Okay, let me go back again. Okay, I got the present simple verb to be.
And we are going to choose true or false. Read the circle true or false. Okay. I'm going to give you like 3 minutes in order that you read this paragraph. And then you are going to choose true or false. Every one of you is going to do it by yourself. Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer este párrafo de 3 líneas. Y basado en la lectura, vamos a elegir si cada una de las oraciones son verdaderas o falsas. Pero eso lo vamos a hacer cada uno. Y luego hacemos la comparación. Okay, I'm going to read it for you. I'm 7 years old. I have got 1 brother and 1 sister. They are older. He's 8 and she's 10. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He's a teacher. We are very happy because it's Saturday and we aren't at school. Okay. ¿Complicado o fácil el párrafo? Me dice, por favor. Easy. It's quite easy, right? It's easy. Okay, posiblemente para alguien sea complejo. Puede decirlo también. Okay, based on that, you are going to choose true or false. The first one is done. Okay, he is seven years old. Is that true or false? It is true, right? True. Okay. Esta oración es cierta porque aquí tenemos I'm 7 years old. Y dice he is 7 years old. Aquí él está hablando, él dice, yo soy, yo tengo, no tengo, yo soy en inglés, yo soy tantos 7 años viejo. Entonces aquí dice, él está 7 años viejito. Ok, veamos literal B. His sister is 6 years old. True or false? False. According to the reading. False. It is? False. False. Yeah, let me try to do something here. Okay, you say it is false, right? Bueno, ustedes son los que me están diciendo. Yo les voy a hacer caso. Después vamos a regresar a él. Okay. Let us see. Is that it? A teacher? True. 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 Okay. And letter D, they are sad today. False. False. It is false. False. Okay. In letter B, his sister is 6 years old. If you say that is false, will you tell me the right one, please? Si ustedes me dicen que el literal B es falsa, entonces díganme cuál es la verdadera. She's thin. Ella tiene 10 años. And how do you say that in English? Instead of say she, his sister is 6 years old. We are going to say she's 10 years old. Okay. What about letter D? They are sad today. Which one is the right? ¿Cuál sería la correcta? Hola. Yeah, the correct answer is they are happy because it's Saturday. Okay. And they are at school. They are very happy. Okay.
Mire por qué están felices. Observe. Y aquí cambiamos y hacemos uso de ellos. Ellos, you know? Okay. Okay, hold on a second, ladies. Give me a second, please. Hold on a second. Okay, here we go. I'm going to explain this in a simple way. Okay, let me get bigger. Okay, let's talk a little bit about where to be. Okay, hold on a second. First of all, we need to talk about the positive. What's going on here? Hold on a second. Okay, I got it. Pastor Rebelde. Okay, here we go. Okay, take a look at this. Can you see it? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Yes. Okay, take a look at the pictures and later on we are going to
discuss them. Okay, take a look at this. When we talk about the Beatles and we see this flag, what can you tell me? Maybe some of you don't know exactly who the Beatles are. What is the question? Just take a look at the picture and at the same time, take a look at the flag that I have here. With these two pictures, what can you tell me about the Beatles? The Beatles are from New England. Ah, bingo. The United Kingdom, right? Okay. Right. And you can say you are British if you are talking with them. How we are going to use this? You or they are British, okay? Take a look at this. Para los que tienen alguna duda, ahí está, you mean ustedes. Is equal to this, you're British. This is a short way. Esta es la forma corta que usamos al momento de hablar. Muchas personas dicen, no, pero es que mire que el inglés que estamos aprendiendo no es igual a lo como lo hablan los americanos. Acuérdense que vamos step by step. Vamos a ir pasito a pasito. Okay, right here, take a look at this. I am Argentinian. ¿Qué dice ahí? Hola. ¿En Spanish? Yes. Yo soy argentino. Ah, okay. And we got the short form here, I'm Argentine, instead of say, I am. Okay, who wants to read the second one? ¿Quién quiere leer la segunda? Okay, Carlos? You are Brazilian. What about the short way? You Brazilian. You're Brazilian, okay. Somebody else, the next one? He's German, German. He is German. He's German, okay. He's German. And the last one? She is American. She's American. Okay, this is the long form and this is the short form. She is American. She's American. Okay, we need to know exactly how we are going to deal with this. Any question? No? Preguntemos, por favor, si tenemos dudas. Okay, what about this one? Okay, it is Japanese. It's Japanese. It's the way that we are going to shorten the V form. La manera como vamos a hacer la contracción de la forma del V. Okay, what about this one? We are French. Or we're French. This is the short way. De la forma corta. We missed one too, I guess. No se falta. Okay, ahí está. There you can see we have I, you, he, she, it, we, you. And it's missing they. Okay, al lado izquierdo tengo la forma larga de del B y al lado derecho tengo la forma corta. Si usted no se lo sabe, puede hacer una toma.
Si ya lo tenemos, we can continue. Si tiene alguna duda, pregunta, por favor, no dude en hacerlo. Solamente una pregunta. Okay. Se me imagina, no sé, ¿verdad? Solo quería aclarar esto. ¿Hay una o alguna regla en la cual se puede aplicar cómo decirlo? Me imagino que hay algunas oraciones en las cuales no se puede hacer de esta manera. No sé si será así o me equivoco. Hablando de la forma corta. Sí, exactamente. Ah, ok. En el nivel básico vamos a aprenderlo de esta manera. ¿Sí? Esa es la forma. Cuando ya hacemos yes, no question, posiblemente vamos a encontrar con alguna que no podemos hacerla así. Pero por el momento mantengamos de que todas estas formas se pueden hacer cortas. En vez de decir I am, yo digo I'm. En vez de decir you are, I can say you're. Instead of said he is, I can say his. If I have she is, I can say she's American. En vez de decir it is Japanese, I say it's Japanese, forma más corta. We're friends. You are, you're British. Por el momento vamos a mantenernos así. Ok. ¿Algo otra pregunta? Ahora, ¿cuándo yo voy a usar las del lado derecho? Al momento de hablar. Tengo que hacer corto los sonidos. Cuando escribo lo puedo hacer así como está al lado izquierdo. Bueno, ahí nos hacía falta they. Por ahí lo tenemos. They are Chinese, they're Chinese. Esa era la parte que nos hacía falta. Okay, another thing that you need to take into account is this one. When we talk about singular, we are going to use this. And when we talk about plural, we are talking about we, you, and they. Cuando hablo de singulares, tengo I. Ojo con esto. En singulares tengo primeras personas, segundas personas y terceras personas del singular. Algunas veces nosotros creemos de que singulares solamente se refiere a he, she, and it. Estas son terceras personas del singular, pero tengo también I y tengo you. When we talk about plural, we have we, you, and they. Cuando hablamos de plurales, tengo al we, que nosotros, ustedes, ellos o ellas. Ahí están incluidos. Ahí puede hacer una captura también. Por si hubiese alguna duda. Ya no quiere mucho. Déjenme ajustar algo, por favor, para que todo fluya bien.
Okay, take a look at this. We are going to have an, is, and are. How we are going to use it? Okay, take a look at this. Okay, and tell me if you understand what I'm saying. Yes. Okay, quite easy, right? You can identify by color if you want. Lo puede identificar por colores si usted así lo quiere. I got you are, they are, we are. What the color red means for you. ¿Qué significa el color rojo entonces? De acuerdo a lo que expliqué. ¿Qué sería? Plural. Ah, okay. Plural. Okay. What about the blue color? Singular. Singular, and what else? Tercera persona. Además de ser singular, ¿qué más? Tercera persona. Okay. Third singular, okay. And what about the green one? ¿Qué sucede con el color verde? Tell me. Singular, primera persona. Okay, the first, okay. Si creen que se les olvida, por favor, tomen una captura. Okay, here we go. We have I am, you are, he is, she is, it is, we, tell me, we are, we are, are. You are, they are. Okay, we are going to use this. Vamos a tener que usar esta tabla, por favor manténgala por ahí. Acuérdense que vamos de lo simple a lo complejo. Aquí viene the first practice. Aquí viene la primera práctica que vamos a tener que resolver. Hold on a second, I don't know what it is. Tab. No sé por qué me está generando cierto problema. Okay, I got it here. Okay, you are going to resolve this in your notebook. You already have an example there. Tenemos un ejemplo ahí. Complete the sentences with am, is, or are. Example, the car is there. Okay, I'm going to give you like 5 minutes in order that you resolve this exercise. Tienen 5 minutos para poder resolver este ejercicio. Si necesitan más, pueden avisar. Pueden hacer una captura para compartirlo en el grupo de WhatsApp y de esa forma poder trabajar. Lo que vamos a hacer es bien simple, bien sencillo. José Beltrán, dígame.
Teacher, nos vamos a poner láminas de la clase, de estos ejercicios, para poderlos imprimir y hacerlo. I don't know if I got the right message. Could you repeat again, Leorio? Okay. ¿Podría repetírmelo otra vez, por favor? Si no vamos a tener láminas de la clase. Me dice de compartir la presentación. Sí. Fíjese que generalmente usamos no solamente una. Entonces, pero puedo tal vez compartirles en el caso de Prezi, tal vez el link, que sería como más fácil porque una presentación de Prezi es súper pesada. Ajá, o sea, la clase que va a desarrollar no vamos a tener como un folleto, una lámina. O sea, vamos a ir tomando captura de pantalla y ahí lo vamos a ir desarrollando. Ok, le explico. Esta información que tenemos ahorita es como adicional a lo que tenemos en el manual. En el manual está justamente el mismo tema, pero esto siempre queda plasmado en el vídeo. Le voy a mostrar el manual para que tengamos una idea de lo que estamos diciendo. Este sería el manual. Aquí en el manual aparece como más corta la información. Es precisamente lo que estamos hablando allá, es este tema. ¿Sí? How to use be singular statements. Y aquí aparece la parte afirmativa y la parte negativa. Eso es lo que usted tiene en su manual. Esto es lo que usted tiene ya en su manual. Luego, sí, los ejercicios que aparecen en el manual, si usted los imprime, usted va a poder ir haciéndolo. Pero, por ejemplo, lo que acabo de mostrarles son ejercicios adicionales antes de llegar a esta parte. No sé si me explico. Sí, sí. Ok. Ok. Entonces, when we use this kind of example, para no estar, por ejemplo, haciendo tanta escritura, si así lo consideran ustedes, lo que podemos hacer también es a veces resolverlo así, pero a mí, en lo personal, casi no me agrada mucho porque siempre es necesario que se tomen algún tiempo. Algunas personas no son tan habilidosas para encontrar la respuesta. Y cuando dos o tres me dan la respuesta, entonces ellos dicen, bueno, está ahí, y van comenzando a llenar. Y cuando ya llegamos a la plataforma, allá no podemos resolverlo. Entonces ahorita les voy a dar un promedio de 5 minutos. Si usted no quiere escribir la oración completa, solo escribe el número y la opción que usted considere. ¿Sí?
Okay, in this case, what you are going to do is just to write your hand at the moment that you finish. Tan pronto termine, por favor, solo me indica dejando la manito arriba. Okay. Let's apply. ¿Y si hicieron la captura o no? No. No. Okay, les explico. Alguno de ustedes que sea más habilidoso puede hacer una sola captura y la coloca en el grupo de WhatsApp para ayudarle a los demás compañeros. No es que todos tienen que hacer una, porque si no se van a llenar de un montón de información. ¿Por qué? Porque al momento de resolverlo yo necesito cerrar la presentación, lo que estoy compartiendo. Y vamos haciendo la resolución, es lo que les decía. Ahorita, por ejemplo, tengo 5 personas que han finalizado. Entonces vamos a esperar un momento. We are going to wait a little bit in order that all of you can finish, and then we are going to resolve the exercise. Como dije al inicio, para algunos esto será tan fácil, ¿no? A piece of cake. Pero tienen que ser pacientes porque acuérdense que es un nivel inicial. Y como ya dije, si sienten que estoy yendo demasiado rápido, también me van avisando, porque desde este lado, pues yo tengo una perspectiva, pero ustedes pueden estar pensando en otro. Bueno, todavía nos faltan algunos. Veo que por ahí ya compartieron la imagen. Aunque lo que no debieron haber hecho es compartir las respuestas. No sé si me estoy dando a entender. Lo que pueden compartir es el ejercicio. Las respuestas no, porque necesito que cada uno la resuelva. Nosotros vamos a resolver. Yo vuelvo a compartir el ejercicio y lo vamos a ir haciendo uno a uno. Esto no es un ejercicio que es calificable, que yo le voy a revisar aún. No, vamos, es para ir haciéndolo de forma general. Los ejercicios individuales, esos están alojados en la plataforma. ¿Sí me comprenden? Okay, based on the time, let me check up again. I'm going to share it with you. Okay, tengo 11 that already finished. Okay, al momento de resolver, vamos a ir uno por uno. No me va a resolver 3 una sola persona. Necesito que todos, al menos 13 personas van a participar. Okay, hold on a second. Okay. What about number one? Who wants to read it? ¿Me van a leer la oración uno? Ya incluyendo la palabra que hace falta. Who wants to do it? Number one.
Yo. Okay, do it. I am in the kitchen. Oh, okay, I am in the kitchen. Number two. Me? They are my friends. They are my friends. Okay, let me try to do something here. Hold on a second. Okay. What about number three? We are brothers. Okay, we are brother. Let me see. Okay. Number four. She is my sister. She is my sister. Okay, number five. It is my dog. It is my dog. It is my dog. Okay, number six. Number six. You are in his house. Okay, you are in his house. Number seven. Anna is in the bedroom. Okay, Anna is in the bedroom. Number eight. Mike and Tom, they are very good friends. Okay, Mike and Tom. Okay, you say they are, and we already have it here. This is a mistake. Aquí ya lo tenemos incluido. Es un error. No pueden estar dos veces. Okay, number 10, 9 said, your father is very tall. What about number 10? Okay, number 10, who wants to say it? She is Swiss. Okay, 11. They from Brazil. They are from Brazil. They are from Brazil, okay. Number 12, my dog is small. And the last one. My dog is small. Take a look at this. My dogs are small. ¿Por qué uso are al final? Because are too. Because we are talking about. Plural. Okay, estamos hablando de plurales, ¿cierto? Okay, bajen sus manitos, por favor. Sus manitos abajo. Bueno, en forma así rápida porque ya estamos justo llegando al tiempo. Comparto el material que estamos o debemos usar. Dice, how to use be singular statement. We have affirmative statement, for example, I am Natalie. In a short way is I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. Lo que ya vimos, aquí está resumido. He is an engineer. He's an engineer. She's a floor manager. She's a floor manager. And this one is the negative. Take a look where you are going to put the la partícula not, ¿dónde la vamos a ubicar? Entre el nombre y la forma del be. I am not. Or I can say, I'm not Natalie. ¿Sí?
You are not a secretary. You're not a secretary. This is a negative. She's not an engineer. He's not an engineer. She is not a flood manager. She's not a flood manager. Y en la parte siguiente del ejercicio, que sería el 5, aparece la instrucción y nos dice, okay, hold on a second. Complete the following sentences using the correct form as be and the occupation in parentheses. Ahí ustedes que tienen que crear, for example, Alan, truck driver. ¿Cómo sería la primera? Alan? He's a truck driver. Okay, Alan is a truck driver. Okay, ahí está la instrucción. Esto usted lo va a realizar. Luego el último ejercicio que sería el 6, complete the following information about 3 different people and write extra information using the negative statement. Okay, we are going to start with this tomorrow. Don't worry, this is in page number 10. Este está en la página 10 de su manual. Ahí lo puede encontrar. And tomorrow we are going to start with this conversation. Okay, I'm going to stop here. Estoy dejando de compartir. No sé por qué se ha puesto tan lento. Ok, por ahí está. Teníamos un ejercicio extra que hacer. Por ahí se los voy a dejar para que ustedes lo puedan hacer. Este cada uno lo puede hacer en su momento. Por ahí les voy a dejar el link. Traten de abrirlo antes de que la plataforma se cierre, porque de lo contrario después ya no van a poder. Let me see. Ok, por ahí se los compartí. Si gustan, lo dejan abierto para que puedan guardarlo. O lo resuelven ya cuando hayamos finalizado. ¿Sí pudieron abrirlo? ¿Yes o no? Sí, yes. Yes. Well, time is over. Let me check up again the attendance. Bueno, caballeros, señoritas, hemos concluido la sesión de hoy. Déjenme pasar la lista una vez más. América Elizabeth. Say present if you are here. No apareció América. Bueno, siempre nos hacen falta dos que tres. Blanca Esperanza. Presente. Okay, thank you. Brian, David. Presente. Dani. Presente. Okay, thank you. Diego. Presente. Edwin. Present. Giovanni. Giovanni. Ingrid. Geraldina. It's not here. No. José Carlos. Presente. José Luis Beltrán. Presente. Okay, no lo había checado.
Karen Michelle. Presente. Carla Lisette. Presente. Catherine Marcela. Presente. Lilian Soraya. Presente. María Eunice. No apareció María. Mauricio Antonio. Presente. Roxana de Jesús. Presente. Roxana Elizabeth. Presente. Sara Alejandra. Presente. Okay. Okay, thank you very much. I do really appreciate your time. Muchas gracias. Antes de que se me retiren, me gustaría como tener un view de cómo les pareció la sesión de hoy. Si hay algo que podamos mejorar, lo podemos hacer. Estamos. Y es por eso que siempre me gustaría, Ingrid, dígame. Buenas noches. Creo que no escuché cuando mencionó mi nombre porque había perdido señal. Ah, ok. Let me see. Ingrid. Ok, is there. Is there. Ya está. Ok, don Jonathan. No logré escuchar mi nombre, perdón. Jonathan Stanley. Ok, sí está marcado ahí. No sé, pero sentí como que en un momento como que se congeló la pantalla. Oh. Ok. Gracias. Sí, ¿alguien más? Bueno, me gustaría hacer la también hay alguna sugerencia, podemos tomarla en cuenta. Como ya dije, este es un nivel de principiante. Algunos posiblemente tengan mayores conocimientos y quieren, ellos sienten aburrido y dicen, no, eso ya lo vimos porque estamos viendo esto, así está estructurado. Y como ya dije, voy tratando de incluir a todos, pero si sienten que vamos demasiado rápido, pues también me lo hacen saber, ¿no? Y espero que todos descarguen su manual. Ahí ustedes van a buscar la forma de cómo trabajarlo. Puede ser que vayan imprimiendo o ustedes van buscando las alternativas de cómo hacer los ejercicios. Desde este momento ya pueden, al nomás cerrar la plataforma, entrar a la otra y resolver las preguntas que ya tienen ahí para que no se les vayan acumulando. Bueno, si ya no hay preguntas, si no hay comentarios, les agradezco mucho. And I hope to see you tomorrow. Cada día que vaya pasando vamos a ir aumentando más. Pude haberlo hecho full English desde hoy, pero posiblemente para algunos podría ser como frustrante y decir no, ya no entro en la siguiente clase. Ustedes me dicen cómo vamos funcionando. Cada grupo es sumamente diferente, no podemos ponerle una sola norma a todos. Okay, no question, no comments. Yo. Okay. Diga. Podría hacerlo así, mitad y mitad, o sea, español e inglés. Okay. En otras palabras, ¿me está diciendo que le baje un poquito o qué? Así rápido. ¿O estamos bien así como vamos? Usted me dice. Estamos bien. Okay, perfecto. Bueno, yo sé que están ahí como cansaditos porque hemos trabajado todo el día. No les pido más. Ya nos pasamos un par de minutos.
Thank you very much, and I hope to see you tomorrow. Good night. Bye bye. Take care. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Good night. Thank you. Okay, good night. Good night. Good night.